Pues para limpieza de aviola o arco, podemos empezar por lo arco, por ejemplo. A limpieza no arco es bastante importante, sobre todo na vara, ¿no? Las resinas que utilizamos, normalmente en base de colofonia, suelen ser bastante ácidas, pueden deteriorar o barniz o longo do tiempo, igual que el instrumento. Entonces, o ideal, siempre limparlo después de cada uso. Simplemente con un disco de desmaquillar o algún trapiño que sea aceitado para él, pues darle una limpieciña. La resina, bueno, que se queda pegada na vara, que se queda, casi siempre se puede ver como una zona así más blanca, bueno, sacar ese polvillo, nada más. Pues ahí va a depender un poco del tipo de arco que teníamos. Si un arco en madera de Pernambuco que está barnizado con goma laca o así, todo que se sean alcoholes, todo que se sean productos en base de trementina o es desaconsellable. Normalmente, cando xa hai unha costra de moito tempo así, é recomendable levarlo al luthier, porque utilizamos unha serie de productos de restauración específicos que non dañan nin a madeira, nin o barniz. Bueno, é unha forma de non deteriorar o valor do arco tamén.